Hay un viejo refrán que dice que uno nunca termina de conocer a las personas. Y esa es la frase que se han repetido varias veces los familiares y amigos de Larry Andrés Larraondo, un hombre de 28 años que había desaparecido el sábado 13 de julio y dos días después fue hallado muerto en un peligroso sector de Yumbo. Larraondo fue encontrado sin un ojo y con signos de haber sido brutalmente violado. Larry vivía en el barrio El Vallado, al oriente de Cali. Era un hombre de piel morena, que se caracterizaba por caminar con dificultad, todo a raíz de un accidente que sufrió en su juventud y que afectó su columna. Esto, sin embargo, no fue un obstáculo para que se graduara como psicólogo de la Universidad Cooperativa de Cali. Todos los que lo conocían coincidían en que era una persona tranquila, inteligente y noble. Pero entonces, ¿por qué murió de una manera tan sádica? Las autoridades tomaron el caso y descubrieron que la última vez que se vio con vida a Larry fue el sábado 13 de julio, en un motel ubicado en el barrio 7 de agosto. Allí, presuntamente, habría quedado de verse con una mujer, pero tal cita jamás se pudo cumplir, pues sujetos desconocidos lo encañonaron con armas de fuego y lo subieron a un taxi. Aparentemente, el hombre habría sido torturado y después asesinado. Horas más tarde, empezaron a aparecer unas extrañas publicaciones en el perfil de Facebook de Larraondo. Muerte a los violadores que llevan una fachada de psicólogo, sobornando mujeres con dos cuentas falsas. Díganle a Joana, de quien se presume su novia, que muestre el video de la niña Tatiana, que fue sobornada y sometida a extorsión. Esta fue la primera publicación, la que desató el terror en los amigos y familiares de Larry. Sobre esta publicación se abrió un hilo de comentarios en los que los amigos de Larraondo lo defendieron, afirmando que se trataba de un hackeo a su cuenta y que esto no era más que una difamación por algún tipo de venganza. Sin embargo, la cuenta seguía activa y continuaban enviando mensajes. Según eso, Larry se habría disfrazado creando el perfil en Facebook de Samuel Castro para poder violar y extorsionar a sus víctimas. Pero, ¿quién era Samuel Castro? Según las redes, era un hombre aparentemente blanco y barbado que buscaba mujeres mayores de 21 años, gorditas y que les gustara el sexo anal. En esta cuenta aparecían publicaciones ofreciendo trabajo. El hombre buscaba damas de compañía, les aseguraba que les pagaría 3 millones de pesos por 3 horas de servicio. Todo un proxeneta. Las mujeres le escribían al WhatsApp de Samuel y ahí el hombre sellaba el trato. Convencía a sus víctimas para que le enviaran fotos en ropa interior. Esto con la supuesta intención de mostrárselas a los clientes y sacarles una cita. Una vez que su víctima aceptaba, empezaba a describir al cliente. Lo curioso es que siempre era el mismo cliente, un hombre de 30 años, piel morena y con un problema en sus piernas. Mejor dicho, Samuel se describía a sí mismo, describía a Larry. Pero, ¿por qué las autoridades creen que Samuel y Larry son la misma persona? ¿Cómo operaba el supuesto negocio de este hombre en las redes sociales? Kyuho habló con una de las víctimas de Samuel, o de Larry, y es ella, a través de su trágico relato, quien responde a estos interrogantes. La gente lleva doble vida, y hay gente que esa doble vida lo lleva a hacer cosas muy malas, porque todos en algún momento podemos llevar una doble vida.